Hi Judith, how are you? Hello. Don't hear you, Judith. Okay. Estoy estrenando micrófono Bárbara. para la última clase. Hoy sí. Sí, que a Hello, hello, saber. every, hello, hello, everybody. Don't hear, teacher. No, no se le escucha, teacher. Alex Aldana, buenas noches. Hola, 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 ¿me oye? Yes, yes, teacher. Okay, okay, okay. I was worried. El pelo, yeah, I cut my hair because tomorrow I had to celebrate and I don't want that anybody take my hair, you know? Bárbaro. para que no se le noten las canas que habían salido con nosotros. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. That's not true. That's not true, my friend. Somebody from Sonsonate? Who is it? Somebody lives in Sonsonate? No? Alex Aldana lives in Santa Ana. Ah, Aguachapán? No. Ah, okay. Judith? Ah. No, Ilopango. Okay, okay. Maybe I'm going to travel to Occidente. Teacher, en español le digo, yo no tengo internet en mi casa ahorita porque le estoy robando señal a mi teléfono. Ah, okay. Por si tuviera problema o algo, le aviso de una vez, oye. Excelente. Para que tenga tiempo de hacer la encuesta. La encuesta, sí. Algo muy importante de las indicaciones que les dieron es que hay que mantener las cámaras encendidas todo el tiempo. Y ahí por las 8:20, cuando el gestor nos indique, pues vamos a iniciar en la labor de la encuesta, ¿no? Ok, ok, teacher. Así es, ya todos tienen su enlace, espero que sí, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Alguien me lo comparte, por favor, ahí al grupo? Ok, decirles que también acá, como les puse por ahí, está lloviendo, espero no se vaya el ruido eléctrico y por lo general también el servicio de internet. Ojalá que todo vaya muy bien. Ok, gracias. Solamente es para ir mostrándoles los pasos que vamos a ir siguiendo. Ya todos deben estar ubicados con sus equipos, como se los indiqué antes. Recordemos que es muy importante esa encuesta. Por ahí le envié algo también al grupo en alusión a lo que me preguntó don Luis. Por ahí le quedó. Teacher, thank you. Okay, you're welcome, sir. Okay, thank you. Somebody sent me that. Okay, let us start talking about. Remember that this is the... This is the last section that we are going to be here, but that does not mean that we can continue being friends. Yeah. And I'm going to be here to help you. Okay, let me see. I have a lot of info here with me.
I need to close on. Okay. Let me do something. How is the weather there in your areas? Tell me. ¿Cómo está el clima ahí por donde viven? ¿Llueve o no llueve? A little, teacher. En mexicanos no, teacher, pero ya viene. Ah, okay. In Sonsonate, no raining. Okay. Ah, si Don Luisito vive en Mexicano, es cierto. Okay. En Mariona, teacher. ¿Dónde? En Mariona. En Miami. En Miami. En Miami. Ah, okay. If I need your help, I'm going to call you. Later on, okay? I need to go to Mexicanos. Maybe you can give me some directions. But I'm going to tell you later on. Not now. Okay, let us start now. Like the weather that we have, it is raining here. Okay, we are going to talk about that. This is the number 20. We are going to talk about speaking practice and business travel. Welcome back again. I hope that you have learned something new. And let us start now this. Just take a look at what is happening on the sky. Okay. In order to start talking, let us take a look at this. Let me move something. Okay, I have a packing checklist for traveler. Individually, yes, I'm going to give you 2 minutes. You are going to check the important thing that you consider that you need if you are going to travel. Okay, you can take your pencil and your notebook. And I'm going to give you 2 minutes and you are going to tell me at the end, what are you going to take with you? We call it packing checklist for travel. Okay, let us do it now, please. Okay, if you want, you can make a screenshot because I need to take a look at the attendance. ¿Pueden hacer una captura, por favor, y siguen en lo que les paso la lista? ¿Ya? Yeah. ¿Is done? Yes or no? Captura. Sí, hagan su captura porque necesito hacerlo. Yeah. ¿Está? Yes. ¿Todos hicieron captura? Sí, ok. Yes. Okay. I'm sorry, I do really start. Let me see, I need to know.
Internet is not working in the right way now. Okay, Alex, Humberto. Present. Present, teacher. Okay, Ana Beatriz. Present. Thank you, Ana Judith. Present. Blanca. Present, teacher. Carlos. Present. A Carlos Antonio. Present. Claudia. Present. Edwin. Present, teacher. Elmer. Present, teacher. Francisca. Present, teacher. Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. José Eduardo. José Eduardo. Carla Marisol. Present, teacher. Marcela. Present, teacher. Welcome. Luis Alfonso. Luis Manuel. Present, teacher. Sorry. Present, teacher. Walter. Walter. Present, teacher. Present, teacher. Okay, okay. Ariel, no, here, and Nestor. Present. Okay, thank you. I got it. Okay, going back again. Sorry. What happened there? Okay, I got it again. Back check this hotel. Who wants to share with me what do you consider to take with you? Okay, only one, please tell me. Me. Okay. Me. Wait. Pajamas. Okay. Pants. Okay. Socks. Shoes. Sandals. Comb. Toothpaste. Toothbrush, deodorant, perfume, sunglasses, passport. Uh-huh. Yeah, it is the most important thing. Purse, tickets. Okay, thank you. Somebody else, please. Me, teacher. Tell me, Marcel. Camera. Passport. Passport. Medications. Okay, medication. Shoes, shorts, pants, pajamas, shoes, and shampoo. Okay. And only that. What about passport and something like that? Passport, yes. Okay, thank you. Somebody else, please. Only one more. Me, teacher. Okay, tell me. Cash and credit card. Okay. Cash, credit card. Shoes, pajama, swimming suit, short skirt, pants, jeans, sunglasses, watch, toothpaste,
Ahí hay algunas cosas que por allá se compran. Shampoo, jabón. Only teacher. Okay, thank you. Thank you. Remember that if you are going to go abroad the country, you need to have your passport and also your visas in order to travel and the tickets too. The passport is the fare, teacher. Yeah. All depends on the place where you're traveling. And that way you are going to get some seals and different information. And also nowadays you need to have a healthcare certificate. Yeah, also the COVID, you need to have something like that. The certificate that you already got the vaccine. Vaccine. Yeah, okay. I don't know if you can hear me very well. Right now it's raining really heavy. Yeah. Okay. Let me see. We are 1 minute to start according to the schedule that we have. Have a problem, you teacher? You have a problem with the sound? El gestor ya está por ahí, bueno. Se le oye cortado. No se oye nada. Kieran, number one is speaking. While you or your parents travel, and you are going to run the top three reasons. You are going. No se oye nada, teacher. Vamos a detenernos acá porque ya vamos a iniciar la encuesta. Teacher, I had a problem with my internet. Yes, I have a problem with my internet. No se oye nada. Ok, ya por ahí tenemos a la persona que nos va a estar guiando. Estamos muy atentos. Todo debe ser presentado. Ya se les ha presentado. No se le escucha, teacher. Cortado se le escucha, teacher. Hola, hola. Okay, le voy a pedir de favor, vamos a ir con el estado. Bueno, ahí le va a terminar. Good evening, teacher. Me está oyendo.
teacher. No se escucha nada. Ahorita. Ahorita vamos a empezar a hacer la encuesta, teacher. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo estoy siendo oído? Hola. Sí, ya se oye. ¿Sí, se oye? Sí. Ah, ok, excelente. Cada uno de ustedes ya tiene el link respectivo. Vamos a ir despacio, paso a paso. Ya se les había con anticipación enviado el video de cómo hacerlo, pero si por A o B motivo hay alguna pregunta, no duden en irla haciendo, por favor. Estamos listos para ayudarles. Solo lo primero siempre dan el nombre, el número, perdón. Ok, entonces. En el mensaje está el número, en el mensaje que nos enviaron de WhatsApp. Sí, a cada uno ya se le envió la información. Lo que nos está pidiendo ahí es que ingresemos el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Ya ese se les ha dado con anticipación. Si alguien tiene alguna duda, por favor hacerla en este momento. ¿Estamos bien? Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante compañero. Todos tienen, con su permiso, teacher. Excelente. Todos tienen la información que se les compartió por correo electrónico o por WhatsApp. Sí, bueno, sí. Sí, solo que lo del celular cuesta un poquito más porque no se copia la orden de inicio. Y es de ir número por número. Sí. Okay, tranquilos, tómense su tiempo. Asegurémonos de hacer las cosas bien, porque ya no tenemos espacio después para poder corregir. Así es que tranquilos, que nos vamos a ir esperando a todos. Como dije hace un momento, cualquier duda, estamos acá para poderles orientar. Teacher. Dígame, Alex. Dice que a mí no me carga el enlace. Le doy clic igual el enlace y me parece, espera, se me desaparece la página y me parece abajo volver a cargar. Ya me pasó 3 veces lo mismo, no sé qué está pasando. Es por la señal, porque como está lloviendo en varios lados. Oh. Sí, le suplico que intente las veces que sea necesaria.
para que podamos ir todos al mismo tiempo. Teacher, ya no encuentro el número que hay que agregar en el número 1. ¿Tiene el correo que se le envió? Eso estoy buscando. Quiero ver. El que no tiene, le puedo ayudar, se lo dicto, teacher. ¿Hola? Le puedo dictar el número a los que no lo tienen. Por favor. Por favor. Walter, ahí por WhatsApp lo acabo de enviar yo al grupo. Ah, va, ahorita lo busco tal entonces. Tal vez lo puedes copiar y pegar de ahí. Sí, ahorita lo busco entonces. Ah, excelente. Michel, ¿verdad que es inglés corporativo? No sé. Dame un lapicero por ahí. Legal International. Permítame. Sí. Número 9. Gracias. Sí, así les aparece. Permítame que estoy buscando. Ok, ¿lograron copiarlo, sí? Sí, dice, ya lo copié. Ok, Alex, ¿logró abrir la aplicación? Sí, teacher, estoy copiando. Oh, excelente. Ok, teacher. Hacer. ¿Sí pudo? Ya está pegado, teacher. Ya. Ok. ¿Todos han terminado la número 1? Yes. Sí, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Sí. Ok, excelente. Vayámonos entonces a la número 2. Teacher, tengo problemas con la señal, teacher. Me sacó nuevamente. Sorry, teacher. Ok, pues inténtelo de nuevo, vamos a... Ok, en la número 2 les pide su nombre completo, tal como fue registrado al momento de su inscripción. Teacher, yo no sabía que todos estaban en la número 1. De veras. ¿Y qué pasó? ¿Usted ya está en otro? Ya lo terminé. También. Igual yo. Yo también. Óigame, les voy a explicar algo. Pero todavía no le han dado a enviar, ¿o sí? Sí, sí. No, yo hasta ya lo mandé no. Al grupo. No, yo no. Vaya, todavía no. Es importante que sigamos los lineamientos que se nos han dado. De preferencia, pues lo que vamos haciendo es un acompañamiento para que no, al final no haya ningún error. Entonces, quienes todavía no lo han enviado, les pido de favor que lo revisemos despacio
y tan pronto ya lo hayamos revisado, entonces sí podemos. El link, teacher. El link, ese es el que está en el grupo, teacher. Sí, ese es. Y luego ya al final haremos la captura tal como lo indica el video y lo enviamos al grupo, pero tenemos que ir despacio acompañando a los demás que están teniendo problemas. Ok, si ya colocó su nombre completo, ahora va a colocar su correo electrónico, que es el que brindó al momento de que se inscribió, pues ahí tiene su correo, su número celular. Hay que ir despacio, porque tenemos que estar seguros de que no nos hemos equivocado para que todo nos salga muy bien. Porque ya esta vez no hay oportunidad de poder estar modificando algún dato que no hayamos escrito bien. Entonces, Walter, no sé si logró entrar. Sí, teacher, ya voy avanzadito, ya voy ahorita en lo que es el número de teléfono. Okay. Ahí voy a esperar a los demás compañeros. Ok, número de celular, luego el sexo. Correcto. Departamento de residencia, es muy importante seleccionar el departamento donde reside. Teacher. Dígame, dígame. Sí, sorry. Yo ya terminé, no lo he enviado. Ah, ok. Pero ahorita ya va a comenzar la gran tormenta, entonces me voy a esperar, me voy a esperar para que a todos los compañeros. Si ya lo revisó, si ya revisó bien sus datos y usted considera de que se puede ir la energía, y está bien seguro de que todo lo que se pide está en orden. Entonces, por cuestiones de la emergencia de la tormenta, puede enviarlo, porque puede ser de que la energía se sí. Y me envía la captura, por favor. Ok, sí, pero mejor lo puede esperar. Ah, ok. No hay problema con la energía, como tengo la planta. Ah, perdón. Okay. I'm sorry. Ah, okay. Hablando fuerte, Luisito. Ok, municipio de residencia, por favor, asegurémonos que sea donde residimos. La empresa donde usted labora, ya el nombre de su empresa lo sabe. Si tiene dudas, pregunte, por acá los tengo los nombres. Luego, donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, usted va a seleccionar y va a buscar. ¿Qué nombre va a buscar? Inglés corporativo. Excelente, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Ahora les pedimos de favor, sure, que sigamos las indicaciones. Dígame. En el nombre del curso es módulo principiante 3 o principiante módulo 3. Inglés básico 3. O inglés básico, no. No, ahí es que revisemos el correíto, que ahí está toda la información. Ah, bueno. Sí, les digo esto para que aprendamos a manejar la información. Se los puedo dictar así, pero... Chequéenmelo, por favor, ahí. Revisemos la información. Inglés principiante. Hola, con su permiso, teacher. Adelante. En el chat de Zoom les acabo de colocar cómo tienen que escribir el módulo. Inglés principiante módulo 3. Sí. Gracias. Okay, gracias.
Ahí les aparece, ahí se los acabo de poner también. Espero lo estén viendo. Si ya pasamos de ahí, luego de la 11 hacia abajo, usted con mucho cuidado va a seleccionar una de las opciones que le aparece ahí. ¿Verdad? Ahí ya lo va a hacer usted solito con su dispositivo. Solo le pedimos que lea cuidadosamente. Las opciones que tiene son insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. No sé. Teacher, fecha de inicio fue 24 de mayo, ¿verdad? Sí, solo me lo van buscando en la... En el calendario. Sí. Finalización, ¿le ponemos la del viernes o la de ahora, Tisha? Tiene que ser la de hoy, según entiendo. Ok, ok. Sí, porque estamos terminando el día de hoy. Ok, gracias, Tisha. Buenas noches. Hola, buenas noches. La fecha de inicio del curso es el 24 de mayo. Sí. El 21 y la fecha que finaliza el curso es hoy, 21 de junio. Ah, ok, ok. Por ahí se los he colocado en la pantalla para que puedan irse ubicando, por favor. Dicho en los comentarios, o sea, de lo que nosotros creamos, ¿verdad? Del mes que hemos tenido las clases, ¿verdad? Referente a eso, ¿verdad? Sí,